Una gran familia, la de José Macías Retes, acudió casi al completo al acto de homenaje al recordado director de coros. El pasado viernes, la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, junto a uno de sus hijos, Neno Macías, y uno de sus sobrinos, Pepe Macías, descubrieron la estrella dedicada a uno de los referentes de la modalidad del tango durante la posguerra, en el Paseo de la Fama del Carnaval. Una ceremonia sencilla que unió a los miembros de esta estirpe, a todos los colectivos carnavalescos y miembros de la corporación municipal. El reconocimiento dio comienzo con la lectura de una breve semblanza del presentador Javier Taboas y finalizó con la interpretación por parte de un reducido grupo del coro de Luis Rivero del tango de los Guerreros del Castillo X. Tienen el defecto en la vestimenta en algunos casos, pero otras veces nos ha librado de los porrazos. Si es que se bebe 6 medio litro cualquier guerrero, hay que sacarlo de la armadura para el lavadero. Pero si viene el casero a cobrar la casa, el recibo lo hace trizas y de la lanza pasamos el extraperlo cómodamente y no va abriendo paso como un valiente. Hace vivir tranquilo la indumentaria que llevo, pues la ha tomado conmigo mi suegra, que es un veneno. Como no puede arañarme, me tira con la varilla y pinchándome al costado se le dobla la horquilla. Se pone tan nerviosa la picarona que dice sin compasión que va a ser una papilla el día que salga mi cuerpo del cacarón. Y como estoy seguro que ella acaba de dar un trancazo, yo me acuesto vestido ni pa' pelarme me quito el casco, hasta que no me ponga bien al corriente con el ocaso. Una vez concluido el acto protocolario, los familiares de Macías Retes inmortalizaron este día tan especial con una foto de todas las generaciones junto a la losa, en la que se recogen los versos del tango de los Salineros de 1950. Si no hay sal, no hay salud. Y como despedida, canturrearon una letra que tras su fallecimiento dedicaron al coplero y que forma parte de la banda sonora de sus vidas. Aunque nos presentamos los herederos, ya que gran copacita, que fue muy sincero, y aquellos carnavales, tanta fama le dio. José Macías sacó el coro Los Salineros, la piñata gaditana y los famosos guerreros, antiguarios relojeros, antimarias rumbadores, los tesoros de la tierra y los 40 ladrones. Los padres de la mano, también los militares, y hasta los niños de ayer, los agrupaciones. Desde el lugar destacado que ya ocupa el nombre de Macías Retes en la ciudad, recogimos algunos testimonios sobre el homenajeado. Su hijo, Neno Macías, nos contó las primeras vivencias de su padre en la fiesta. Un hombre que venía de la posguerra, o sea, de la guerra, y que había padecido tanto y que había salido ya en el año 27, sale por primera vez con su hermano en los yokei. Él lleva el carnaval a la gala y cuando desaparece el carnaval, él sigue con un grupo, era el maestro pintor en Matagorda, tenía dos talleres en Cádiz de pintura y tenía una serie de hombres que le gustaba el carnaval, y él en uno de los talleres, en la calle Caridad, pues aprovechaba con Galeote, con Palacio que empezaba, con Juan Mera, y a ensayar cositas, porque decía, esto no se puede perder, señores, esto no les importa reunirnos. Y mis hermanas, una de ellas, esta y otra que ha muerto, resultaba que eran no, estaban en novia, y mi padre, pues allí estaba el parque móvil del ministerio, y salía, la policía pasaba por allí para recoger, y estaba prohibido reunirse, grupos para... Y entonces esta gente pelaba la pava en las esquinas y cuando venía la policía salían corriendo, avisaban así, o sea, papá, que viene, y se callaban y seguían. Y esa fue la lucha de mi padre por el carnaval. Decía que esto tenía que volver al carnaval. El difunto Vicente Reyes,
que salió con él y sacó la chirigota que era los comparsistas de los tiempos Can y algunas chirigotas de estas de abuelote, de los abueletes, decía, a mí tu padre, un día en una entrevista que estaba yo con él en Radio Juventud, en antiguo Radio Juventud, me dijo el día de los salineros que salíamos por primera vez ya en una carroza formal, que había que ir ya orinado, hecho pipí y todo, porque resulta que de allí no se bajaba nadie porque aquello había costado sangre sacarlo a la calle. Y en la plaza, cuando estaban cantando, eso de si en la sal no hay salud, lo que viene aquí, le dice, o sea, yo me estoy meando, y yo padezco de próstata, y dice, pues te mean la capacha. Y así era, José Macías, luchar por el carnaval. Sabía que esto iba a ser un patrimonio de Cádiz, patrimonio cultural de este pueblo. Y nosotros pues hemos recibido esta herencia gracias a su lucha, a su trabajo y a lo que nos enseñó. El cariño por nuestra tradición fue transmitido a sus descendientes, su sobrino Pepe Macías, hijo de su hermano Manuel, quien siguió los pasos de su padre y su tío, se mostró muy contento por este reconocimiento tan merecido. Más que merecidamente, y se debió haber puesto mucho antes, porque ha sido uno de los autores, no autores, sino capitán del ejército, con mando en plaza, en cuestiones de carnaval. Él, esto ha asistido porque él tuvo mucha capacidad de volver y volver otra vez y donde hay que cantar, allá vamos, y no se cansaba nunca. Pero vamos, él, es que en el carnaval lo ha hecho todo. Cuando se escuchaba algo de carnaval estaba él. ¿Y qué le ha aportado a la fiesta, Pepe? Bueno, él le ha aportado a la fiesta seriedad, que la gente se creía que el carnaval era un chufleo, que era una cosa de chirigotaje, como se solía decir, esto es un chirigotero, es un carnavalero, pero de los buenos. Sumamos a este capítulo sobre Macías la voz autorizada de uno de los grandes historiadores de la fiesta, Eugenio Mariscal, coordinador del Aula de Cultura del Carnaval de Cádiz. El nombre de Macías Rete es un referente importante en el Carnaval de Cádiz porque él, junto al Batatu, ponen la piedra de ese continuar en el año 47-48. Sí, es fundamental. Él fue el que mantuvo la llama encendida después de la guerra. ¿Eh? No solo él, lógicamente. Digo que el Batatu fue fundamental también, y otros componentes muy relevantes que venían de los años 30 y supieron involucrarse en ese mantener, que no se perdieran los tangos, y durante, vamos a llamarle, los años 40, pues las clásicas trastiendas de los bares de Cádiz, en ciertos lugares del barrio La Viña, pues se reunían ellos y mantenían esa llama encendida de los tangos que lógicamente hoy se vive con la democracia. Pero es fundamental, el merecimiento es. Es decir, el reconocimiento es merecido. Era un directo completo. Yo, bajo mi punto de vista, lo que yo he estudiado a Macías Rete, era un directo completo y se rodeaba de gente muy preparada porque él incluso hacía las carrozas. A su sobrino lo hacía que pintara la carroza también porque eran pintores. Es decir, que ellos no. Era un artesano del carnaval. Él hacía la carroza, todo lo que hacía falta. Como era pintor de profesión, aportaba eso, y después estaba muy involucrado. Él a lo mejor no era músico ni era autor, pero sí tenía muchos vínculos con muchos autores de Cádiz, con mucho, tanto en letras como en música, y sobre todo era un referente en cuanto a la dirección. Él respetaba mucho los ensayos y sus coros siempre tenían ese sello especial, ¿eh? Los coros de Macías Rete. Lógicamente él bebe de la fuente de su tío. Él en la época de los años 20 y los 30, él bebe de la fuente de la familia, ¿no? Y eso lo lleva ahí y lo arrastra hasta los años 50, incluso en los años 60, y en los últimos coros de él fueron en el 77, que sacó la figura del ajedrez, que me parece que fue uno de ellos, ¿eh? Y en decir la verdad ha sido un continuador y un mantenedor de la fiesta.
La familia de Macías Retes recibió también como regalo una ponencia en el Congreso Gaditano del Carnaval, a cargo del presidente de la Asociación de Autores, Miguel Villanueva, bajo el título Modesta aportación a la figura de Manuel Macías Retes, hermano de José. Así se llama la plaza, 1907-1936. En la misma dio lectura al escrito que dedicó en las páginas de Diario de Cádiz cuando falleció José Macías Retes. Parece que lo estoy viendo con su sobado cuadernillo, siempre a mano, donde tenía registrado de un año para otro los tonos musicales de los diferentes tangos para que resultasen al cantarlos más cómodo y brillante. Esto se ha perdido. Los grandes directores de coro tenían, tanto Orquini como Macías, un cuadernito muy sobado donde decía tal tango en re menor, y ya todo el mundo sabía cómo había que cantar ese tango. Que hoy día, normalmente los coros, quizá porque tienen más oído musical, los que lo interpretan, la gran mayoría de los coros no se atienen a unos registros. Si se le llevaba la contraria, gritaba con desesperación, el tango chifladura de los proletarios siempre en mi menor. Y es que desde aquellos batatitos, coro infantil, que por los años 20 emulaba a los mayores, José Macías Retes fue hasta su muerte, en abril del 79, un honrado luchador infatigable, fomentando el carnaval allí donde estuviera. Ya en 1925 comenzaría a subirse a las carrozas colándose de rondón entre el personal de famosos coros, que no dejaban salir vestido con el tipo porque lo consideraban demasiado joven todavía. Es en 1927 cuando comenzaría a cantar la segunda voz, con su correspondiente disfraz, en el coro Los Jockeys, cuyo paso doble dedicado a España pone todavía los vellos de punta. Esto lo quiero subrayar, porque luego cuando nos centremos en la figura de su hermano, Manuel Macías, veremos que era mayor que él y es el que lo mete en los coros, porque en realidad Pepe en un momento dado lo que era murguista, más que otra cosa, y de coro sabía más bien poco. Era más el interés que tenía y su afición y su corazón por sacar coro y por sacar el carnaval adelante que lo que tenía en realidad de corista. El que tenía movimiento en los coros y el que era un líder en ese tipo de cosas, el poco tiempo que estuvo, era su hermano Manolo. El año siguiente lo haría en Las Flores y terminaría en Los Jefes Indios, respectivamente. Todos sabemos que al llegar el año 30 tiene que pasarse a las murgas porque esos años no hubo coro. Esos dos años, como luego veremos, no hubo coro, ni siquiera hubo concurso de coro. Motivo, hubo varios. Las orquestas pedían un sueldo por salir tocando, el ayuntamiento en esa época, en la dicta blanda del general Berenguer, no convocó concurso para ese tipo de modalidad. Y aunque a última hora, el domingo de piñata, el CD de Batato organizó un coro improvisado, improvisando tango de años anteriores, José no espera y debuta ya por fin en una murga, porque ya no tenía ni coro para salir, porque el hermano no salía. En la reparación de los rampes. Por similares motivos saldría después con la charanga lugareña. Al tomar de nuevo auge los coros en el 32, que en realidad el 32 es el primer carnaval republicano, porque aunque la República se proclama, como todos sabemos, el 14 de abril del 31, ya había pasado el carnaval, que fue en febrero. Luego, el primer carnaval republicano es el 32. Se incorpora con su hermano Manolo a los decapitadores, alternando sus actuaciones con la murga Los Guardacalles del Norte. Y así seguiría con aquellas extraordinarias chirigotas de Manuel López Cañamaque que marcaron épocas como Los Amos de Cádiz en el 33, Los Vendedores de Erizo en el 34, Los Lañadores, Los Cazadores Inofensivos en el 36. Cuando se interrumpe el carnaval, que no se interrumpió por gusto, sino que hubo un parón a la fuerza, después de pasar la incertidumbre de los primeros años de posguerra, a pesar de que perdió a su hermano, que luego hablaremos de esto tan duro, recobra la alegría y comienza a canturrear con los íntimos por las tabernas aquellos tangos que aprendió de niño y que no se resistía a perder. Se organizan tertulias y reuniones que añoran los carnavales perdidos. Y es en 1948, en una tienda llamada El Pasiego, esquina de la calle San Bernardo y San Félix, donde se formaliza bajo el padrinazgo de su dueño Amadeo, la célebre Piñata Gaditana, que ya había actuado anteriormente en la que junto con Macías Retes formaban, entre otros, y nombro más o menos a los que he nombrado anteriormente, y que yo omito para no repetirlo. Aprovecha la vela de Los Ángeles, a raíz de la explosión de Cádiz, que ya están las autoridades más proclives a autorizar ciertos detalles populares, porque no estaba el pueblo de Cádiz como para tener encima una represión a nivel sentimental, para actuar en la caseta los que quisieron,
montada por industriales del comercio, comenzando su labor de difusión de las raíces carnavalescas siempre añoradas y que el pueblo deseaba fervientemente continuarla. Después de un concurso celebrado el 14 de agosto de ese mismo año, en la Plaza de San Antonio, en el que también intervienen los chisperos, los que quisieron, el chirigota, los chicucos y los comedios de Santa Fe, acuden a festivales, teatros, programas, radio y reuniones, y debido a la perseverancia de los hombres que van con Macías y a otros que se van uniendo y multiplicando, el gobernador civil de la provincia, Carlos María Rodríguez de Valcárcel, decide bajo su responsabilidad que se celebre en febrero, en 1949, una fiesta de los coros. O sea, que eso es lo que dicen la gente, es que Valcárcel fue un tipo listo, aunque era falangista, y se dio cuenta que esto no era una labor de uno ni de dos, sino que cada día había más gente interesada en este tema, y además, cierta parte de la burguesía gaditana, que aunque no era un democrático, le gustaba el carnaval, vieron la posibilidad, porque todo es cuestión de economía, todo es cuestión de dinero, que de recuperar un poco la hostelería esos días, darle difusión al turismo en Cádiz, que estaba muy alicaído, o sea que todo es un conjunto de circunstancias que hacen que florezca esta flor como fue el carnaval. A partir de ahí, Isaac dirige Los Arrumbadores, como todos sabéis, fue un coro muy bonito, vamos, muy famoso y con grandes repertorios, resurgiendo por las fiestas carnavalescas y los concursos, aunque fuertemente censurada y controlada, sin coincidir en sus fechas, para burlar el bando que se proclamó en febrero del 37, ese bando célebre en el cual, aquí lo hablaremos de él si queremos, que se prohibía el carnaval. O sea, en principio se prohibía el carnaval porque se tiene como consecuencia o como excusa de que como estamos en la guerra, pero después pasa la guerra y todavía sigue existiendo ese bando y más duro. Con lo cual el motivo no era la guerra, eran otros motivos. A partir de aquí se dedica a fomentar la afición entre los jóvenes, organizando y presidiendo numerosos coros. Destacaremos Los Salineros en el 50, la reaparición de... Porque eso es otra cosa, Pepe no solamente sacaba coro, sino que cada vez que podía intentaba recuperar los repertorios de aquellos coros anteriores a la guerra que se habían perdido, caso de los anticuarios, caso de los esquivales holandeses, caso de, yo qué sé, de varios. Los Guerreros del Castillo X, Alibaba y los 40 Ladrones, los anticuarios de reparación, los Príncipes del Carnaval, los Relojeros, Soledad Gaditana, que resultó una piñata divulgadora, más o menos, de una antología, ¿no? Los Niños del Ayer, la reaparición de los Mercaderes de Damasco, que eso fue del año 24 y reaparecen después en el 59, los Santa Claus, los Lápices de Colores, los Gauchos Musicales, los Tesoros de la Tierra, y así prácticamente hasta que el carnaval se pasa en mayo. Cuando el carnaval pasa en mayo, el que es de la vieja guardia no está dispuesto a seguir por esa línea y se desmarca de las fiestas típicas. Y enseguida, a poco tiempo, los coros desaparecen. En todo, Macías Rete da ejemplo de honradez, entusiasmo, publicando incluso en la prensa los gastos y recaudaciones de su agrupación, que eso casi nunca se ha hecho. Debido a los exiguos ingresos, llegó a poner muchas veces dinero en su bolsillo. Él ponía hasta su casa para ensayar. Para José lo importante no era beneficiarse, sino el afianzamiento de la fiesta, su fiesta, a la que se entregaba con corazón, que no le cabía en el pecho chirigotero. Cuando lo que existía de carnaval, entre comillas, lo pasan al mes de mayo y lo convierten en una anodina feria de primavera, se aparta y jura solemnemente no salir hasta que se recupere el auténtico carnaval, el de febrero. En el año 68, es condecorado por el Ayuntamiento de Cádiz, que le impuso el antifaz de oro. Algún día hablaremos también por qué se crea el antifaz de oro, entre otras cosas por esto, para intentar atraerse a todo este sector del mundo del carnaval, que era totalmente contrario a la dinámica que estaba siguiendo el carnaval, digamos, en las fiestas típicas de mayo. Y dijo en la prensa, eso está recortado, creo que fue en Cádiz Gráfico, si no queremos perderlo todo, pido con el corazón en la mano de gaditano que volvamos a febrero. Por fin, después de fracasados intentos, al cabo de 10 años, conectó con un grupo de antiguos aficionados, aprovechando el impulso de jóvenes entusiastas. En fin, aquí hablamos de lo que acabo de comentar, del tema de ilusión carnavalesca, en fin, hasta que saca la figura de ajedrez. Macías, durante el tiempo que dejó de sacar agrupaciones, desplegó una gran actividad. Os puedo decir, ahí en el público está mi amigo Tibo, que bueno, lo conozco desde pequeño. Su padre, Primitivo Sacián, era el director, creo que era de comercial de Matagorda. Él trabajaba en Matagorda de pintor.
ni yo sabía quién era Macías, ni Macías sabía quién era yo. Y yo, a través del padre de Tibo, desde pequeño, ya me hablaba de este hombre. Es un cadi, un tío que es un montón de buena persona, además sabe mucho de carnaval. O sea que, y además era un gran profesional, porque todo el mundo lo respetaba como pintor. O sea, decía en Cádiz, Macías era un prestigio. Y en sus trabajos y en sus profesiones eran grandes compañeros, que además colocaron en la época difícil de la dictadura muchísima gente trabajando en las contratas, en todos lados. O sea, que era un hombre muy, muy querido por todo el mundo. Formó grupos pastorales, que grabaron discos de villancicos gaditanos, que eso también se ha perdido, porque la gente cree que el villancico gaditano es el flamenco emulando a Jerez. No, el villancico flamenco el villancico nuestro de gaditano no tiene nada que ver con el villancico flamenco de hoy, ni de Jerez. Fomentó la misa típica por Tanguillo, a pesar de que este hombre no era creyente, fomenta y colabora con la cofradía de La Palma, con la iglesia de La Palma. De hecho, la rehabilitó y la pintó en varias ocasiones sin cobrar nada. Se mostró desinteresado para colaborar con Peña y con cuantas personas acudieran a su casa para pedir información, asesoramiento, llegando incluso a formar en el hogar del pensionista, una chirigota de estas antiguas, los veteranos comparsistas de los tiempos CAN, dando a conocer lo que fueron los ritmos auténticamente chirigoteros de los años 30. Ayudó desinteresadamente, como he dicho anteriormente, a la restauración de la Iglesia de La Palma, acudió y estimuló a nuevas agrupaciones, por ejemplo, en el año de los Dedócratas, esto es curioso, que nosotros éramos todos nuevos, estábamos pegados, y José se colaba en los ensayos de los Dedócratas, el hombre queriendo aportar, queriendo ayudar, a aconsejarnos en ciertas cosas, sin saber después que el coro iba a ser como lo fue. Son tantas las cosas que el carnaval gaditano le debe, que aunque no escribiera nunca una sola letra, según él, por no estar dotado para hacerla, su incansable labor no ha caído en saco roto y será siempre recordado con admiración. Cañamaque estaba esperando a su amigo José, allá en lo alto, para cantar a dúo aquello de "dicen que la mar de pistolero", cosa que yo no puedo explicarme porque para que tiren es preciso pagarle. Esto es del coro Los Decapitadores. A estos testimonios uniremos, para cerrar nuestro particular recuerdo a Macías, las palabras dedicadas por Pepe Landi, amigo de la familia, en la crónica del descubrimiento de la placa que publicó en La Voz de Cádiz, medio para el cual trabaja. Con este gesto, la ciudad de Cádiz y el mundo del carnaval se descubren ante un hombre de izquierdas que se jugó la libertad y la paz de su familia por el amor al tango. A pocos, como a él, se les puede considerar responsables de la resurrección de la fiesta tras el paréntesis negro de la Guerra Civil. El amor de Macías Retes por el coro y el tango, además de ponerle en peligro durante años, le llevó a colaborar con otros coros, a los que llegó a escribir y afinar sin importarle que fueran competencia para el concurso del Falla o el aplauso del público. En 1977, dos años antes de morir, compuso su último coro, Las figuras del ajedrez. La primera vez que salió en uno fue en 1922, con 13 años. Se llamaban Los habitantes del planeta Marte. Entre uno y otro, la más hermosa y valerosa historia de amor al tango que haya conocido el Carnaval de Cádiz. Y nosotros pensamos con su tranquilla organizar un coro con los venales a los tres vacías. Este hombre comparsista que en otro tiempo lo conocieron, pero que sigue la brecha hoy a la cara como un guerrero. Eso siempre se lleva por dentro, es difícil poder dominar, el quererle cantar a su tierra, con orgullo se debe llevar, con guitarra más tu que la ube, satisface toda la misión. Plaza de Macías Retes.